Un saludo para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal Emprende at Home. Hoy les traigo el desempaquetado de este nivel láser de la línea o de la marca Bowker. Este es el modelo NLCO2. Vamos a mirar qué trae la caja. Entonces, por acá encontramos las instrucciones de nuestro nivel láser. Y luego encontramos acá, ya tenemos la caja por aquí, y por acá encontramos ya el nivel láser. Vamos a mirar entonces sus características. Este es un nivel láser de dos líneas, o líneas transversales o líneas en cruz. Viene con autonivelación. ¿Qué significa? Que tú lo puedes colocar en cualquier superficie y él se autonivela. También viene para ser colocado en trípodes y desde allí hacer nuestras mediciones. Este proyecta una línea transversal que es precisa, una línea en cruz que es de alta visibilidad. También tiene una cobertura de 10 metros y viene con un láser tipo 2. Está en la línea profesional y es el modelo NLC02. Este es el modelo. La marca Bowker tiene 4 opciones de niveles láser. Y así como son, así son sus precios. Es decir, los más económicos son los de tipo 1, de la opción 1, la opción 2. Y los más costosos van de la opción 3 hasta la opción 4. En la opción 1, esta marca Bowker tiene los niveles láser de una línea. Ellos que proyectan una sola línea, que son los más económicos. Luego le siguen este que está en la opción 2, que son los niveles láser de dos líneas. Pero también ahí encontramos otro nivel láser, otro que ellos tienen, que es el tipo escuadra, que lo utilizan para colocar cerámicas. Y viene también con doble línea fija. Están los de la opción 3, que son los de dos líneas, como este, pero que esas dos líneas se pueden separar. Es decir, que la línea transversal se puede separar de la línea, perdón, la línea vertical se puede separar de la línea horizontal. Esos vienen con mayor cobertura porque la cobertura de ellos es de 15 metros. En cambio, este es de 10 metros la cobertura. Y está ya la opción de nivel láser, que es la número 4, que ya utiliza niveles láser, que es los 3D, que también vienen con más funcionalidades y con mayor cobertura. Esta entonces está en la opción 2. Proyecta una línea en cruz, pero la línea en cruz es constante, la cual no se puede separar. Vamos a mirar las características físicas de este nivel láser. Entonces, por acá encontramos, en esta parte es donde está el nivel que tiene pues la autonivelación, y además allí es donde se emiten el láser, los dos líneas láser, tanto como la vertical como la horizontal. Por este lado encontramos el encendido y apagado. Solo tiene ese botón encendido y apagado. Aquí lo único es que, bueno, me parece un poco raro que hayan puesto este sticker, ¿no?, que dice Bowker. Pero bueno, es un sticker ahí que no se ve muy bien. O sea que esta marca debe, pues bueno, colocar su marca, pero bien hecha, ¿no? No con sticker, que se ve pues ya así como hecho a la carrera. Esta parte acá. Por lo demás, de este lado encontramos el lugar o el compartimento para las baterías. Utiliza baterías AAA. Utiliza dos baterías AAA y aquí encontramos información acerca de este láser, que es de nivel de tipo el láser tipo 2. Bueno, que evitar mirarlo fijamente al láser. Bueno, ya son las medidas de seguridad cuando se refiere al láser y cómo se debe manejar. De este lado encontramos ya toda la información de nuestro nivel. Por el lado de arriba encontramos acá un bombillo, esta luz aquí se enciende y es la que nos indica cuando está nivelado nuestro láser. Cuando está en rojo es porque está desnivelado y cuando está en verde está ya completamente nivelado.
En la parte de abajo entonces encontramos acá una rosca que es estándar para colocarla en los trípodes. Si no lo vas a colocar en alguna superficie fija por allí, puedes utilizar también un trípode como este. Estos son los trípodes que uno utiliza para celular, pero además de eso puedo utilizar un trípode como el que tiene hoy la cámara, está sosteniendo mi cámara allí, que son más grandes. También lo puedo utilizar, aquí lo enrocas y simplemente ya lo colocas. Entonces aquí se queda nuestro nivel, aquí lo tenemos y aquí lo puedes colocar el nivel láser y lo puedes manejar. Lo puedes hacer con esto, como te decía, con aquellas que son extensibles, de aquellas que se pueden extender, que son trípodes más grandes. Vamos entonces a verlo funcionando. Pero antes de verlo funcionando, vamos a mirar cuáles son los usos que tiene este nivel láser de dos líneas. Miremos aquí los usos acá en el... Aquí en el manual lo estuve leyendo. Aquí encontramos los usos que tiene este nivel. Bueno, este es un nivel láser en cruz que lo podemos utilizar para marcar puntos y para alineaciones visuales simples. O sea, marcar puntos, tú marcas un punto en la pared y luego colocas el nivel láser que pase la línea por el punto que tú colocaste y así puedes seguir colocar los demás puntos y queda completamente nivelado. También podemos utilizar este producto para colgar cuadros o fotos en la pared, para instalar papel tapiz o papel mural, para instalar marcos de puertas y ventanas, también para instalar cables eléctricos y cañerías también se puede utilizar. También lo podemos utilizar para la instalación de lámparas de pared y tomacorrientes, para instalarlo en techos falsos, también cuando vamos a pintar pues podemos utilizar, o para instalar guardarropas, cerámicas y pisos. Fíjense que tiene muchos usos. En la carpintería lo puedes utilizar para colocar tus muebles flotantes o colocar los muebles en la cocina. Esto es muy útil. Y también en la construcción, para la renovación de tu casa o la construcción de una casa, lo puedes utilizar en diferentes lugares. Vamos a verlo encendido y cómo funciona. Bueno, para encenderlo lo primero que tenemos que hacer es colocarle las baterías. Entonces, como te dije, estas son baterías AAA. Estas baterías las consigues tú recargables también. Y puedes tenerle este tipo de batería recargable. Recuerda seguir las instrucciones para colocar bien las baterías y no vayas a dañar tu equipo. Bueno, muy bien, y ya lo colocamos y vamos a encenderlo. Aquí vemos lo siguiente, lo que les decía ahorita. Mientras esté en rojo, ¿qué significa? Que no está nivelado. Pero en la medida en que nosotros lo vamos organizando, lo vamos nivelando, él se autonivela y ya se coloca en verde. Yo creo que ustedes allí lo pueden ver. Allí está ya nivelado. Vamos a proyectarlo en la pared y vamos a mirar. Bueno, ahí lo vemos encendido. Y aquí entonces están las dos líneas en cruz. Tenemos esta línea que es vertical y, perdón, la línea horizontal y la línea vertical. Aquí, como les decía ahorita, miren que cuando no está nivelado está en rojo, pero cuando él se nivela se coloca en, vamos a ver si lo, ahí está en verde, ahí, si lo vemos, está en verde. Eso significa que ya él está nivelado porque se autoniveló. Entonces siempre estará en verde cuando esté nivelado. Entonces aquí podemos ya utilizar doble línea. Por ejemplo, aquí miren, yo tengo instalado este mueble y vemos que este mueble está perfectamente instalado. Miren, está nivelado. Y eso que yo lo instalé sin, no tenía este láser. Bueno, ya ven que es de día y mire cómo se ve de bien nuestra línea, como dice allí, que es de alta visibilidad la línea de nuestro nivel.
Bueno, ahí tenemos, ahí lo podemos utilizar. Lo podemos subir en cualquier superficie. Yo estoy utilizando un trípode pequeño, pero también podemos utilizar como el trípode que tiene mi cámara, que es más grande y que va al piso. Y este también, este trípode se puede aumentar la altura de este. Y ahí podemos colocar nuestro nivel. Vamos a las conclusiones. En conclusión, a mí personalmente me gusta mucho la marca Bowker, ya que su relación calidad y precio es muy buena. Es decir, que son productos de menor precio, pero que son completos, porque nos da lo que pagamos. Pero recuerde que al momento ya de adquirir estos productos, la decisión es de cada uno de ustedes. Ustedes son los que deciden. Yo quiero mostrar estos productos porque yo felicito a la marca Bowker, porque para mí la marca Bowker, que la conozco desde tiempo atrás por la ferretería Home Center, que es local aquí, para mí esta es una marca pionera que ha traído a Latinoamérica productos económicos, pero que son de gran rendimiento y que están en la línea profesional. Esos productos, gracias a esta línea, uno puede adquirirlos, ya que cuando hablamos de productos de gama alta y de grandes marcas, pues son productos que tienen unos precios muy elevados. Y casi siempre cuando nosotros vamos a comenzar un negocio, no tenemos ese presupuesto tan alto como para adquirir esos productos de gama alta. Claro que son productos muy buenos, pero esta línea, que es económica y es muy asequible para todo aquel que quiere iniciarse en cualquier negocio, o para tener en su casa allí las herramientas para que haga sus propios proyectos o arregle sus propios muebles, o bueno, cualquier arreglo que quiera hacer en su propia casa. Es una muy buena marca, la cual por eso la felicito, y es la marca que hemos estado mostrando en este canal. Espero que este video te haya sido útil, y si te gustó este video, yo te invito a que le des like, pero además de eso te invito a que te suscribas, y si no estás suscrito, allí donde dice suscribirse, suscríbete y activa la campanita. Además de eso, recuerda que dentro de poco vamos a estar sorteando algún equipo de lo que hemos mostrado a lo largo desde el inicio de este canal. Pero para eso debemos llegar a más de 500 suscriptores. Por eso te invito a que este video se lo compartas a todos tus amigos. Compárteselo para que ellos también se suscriban y así podamos pasar los 500 suscriptores y hacer allí un sorteo de alguno de los equipos que hemos estado presentando en este canal. Este es Emprende at Home, porque recuerda que desde tu casa puedes lograr grandes cosas. Chao, chao.